Bien, buenas tardes. Creo que es momento de empezar. Bienvenidos a todos y bienvenidos, por supuesto, a este primer seminario conjunto CERFA-CERU. Yo soy Enrique Gallego y voy a ser el presentador y moderador de este primer seminario online. Como veis, esta plataforma GoToWebinar, está subvencionada por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECIT, básicamente con la idea de facilitar la comunicación de temas científicos de actualidad. Como vais a poder ver, los webinares ofrecen una oportunidad a los investigadores que deseen transmitir su investigación al público en general. Y eso es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que socios, miembros de CERU y de CERFA tengan la oportunidad de transmitir a sus miembros o al público en general la investigación que están realizando. Estos seminarios van a ser de carácter bimensual. Y me gustaría puntualizar una cosa. Como estáis viendo, las sociedades CERU y CERFA se están organizando no solo como sociedades en Alemania o Reino Unido, sino que ahora además, a través de esta herramienta, a través de la herramienta de los webinars o seminarios online, pues vamos a crear un entramado internacional de científicos y como si fuera una comunidad europea de científicos españoles. Básicamente, la función de estos webinarios va a ser, como he dicho previamente, ofrecer la oportunidad a investigadores de dar a conocer su investigación. No solo eso, sino que también se ofrece la oportunidad a miembros de CERU y CERFA que trabajen en un campo determinado, ofrecer la oportunidad de participar y dar a conocer sus conocimientos, o sea, dar a conocer su investigación. Otra cosa que habíamos pensado es hacer seminarios de carácter online a escuelas e institutos. Es decir, acercar el mundo científico al público en general de una manera online. Bien, sin más preámbulos, voy a presentar la agenda de los próximos seminarios, los ciclos de webinarios CERFA-CERU para el año 2013-2014. Básicamente, en septiembre vamos a tener un primer webinario que, como veis, ya tiene fijada la fecha y la hora, sobre energías renovables. Brevemente, como todos sabemos, el campo de las energías renovables está en continua expansión. Y no solo eso, sino que esas tecnologías están evolucionando de una manera muy rápida. ¿Hacia qué? Hacia pues, avances en eficiencia de materiales principalmente. Por tanto, este primer webinario, que va a estar organizando Diego López, pretende cubrir este aspecto de las energías renovables, pues bioenergía, energía eólica, energía solar, y tratar las tendencias, los hot topics en cada uno de estos campos, para pues, aportarle al asistente una introducción sobre estas energías, sobre los desafíos de estas tecnologías y los horizontes, el futuro de las energías renovables, que evidentemente buscan la eficiencia. Luego hemos organizado otro webinario en noviembre. El organizador es Marta Moyano y Hezni Timan, sobre oceanografía. En este webinario que estamos preparando, básicamente pretende dar a conocer la investigación en oceanografía. Porque, según Marta, nos comentó de que hay una estrecha colaboración entre científicos de varias disciplinas y eso ha impulsado la investigación en oceanografía. Básicamente, este webinario contará con expertos de varios campos de investigación, como puede ser la biogeoquímica, o expertos sobre la dinámica del plancton, pesca, es decir, que nos guiarán a la audiencia a través de estos temas y los retos que supone investigar en oceanografía. Luego tenemos un tercer webinario en enero de 2014, que lo está organizando Rebeca García, que va a ser de astrofísica y va a intentar pues, poner en contacto a astrofísicos de España, en Inglaterra y Alemania. Finalmente, uno de los speakers que os voy a presentar a continuación, Raúl Delgado Morales, se ha ofrecido también para dar un seminario en neurociencias.
y este será de carácter de marzo, será en marzo 2014. Y una cosa muy importante, por supuesto, para la audiencia lanzo un mensaje para los que se vean con ganas y con fuerza para lanzar un webinario. Al final, la última diapositiva están los correos electrónicos donde nos podéis enviar la información sobre una idea que tengáis sobre un webinario y nos pondremos todos a trabajar para tirarlo adelante. Bien. Pues como sabéis, continuando con la agenda, voy a introducir a los speakers que van a hablar. Hemos dividido el webinario en dos sesiones. La primera sesión la va a dar el doctor Lorenzo Melchor, que es presidente de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Y brevemente, él es investigador postdoctoral en el Institute of Cancer Research en London. Y nos va a hablar sobre la sociedad CERU y SRUK. Por otro lado, en la sesión 2, el doctor Raúl Delgado Morales nos va a comentar sobre la sociedad CERFA SFPD, que es Raúl Delgado, es presidente de la Sociedad de Científicos Españoles de la República Federal de Alemania. Bien, ahora voy a dar la palabra al doctor Lorenzo Melchor, que nos va a comentar sobre CERU. ¿Qué es la CERU? Objetivos principales. Adelante, Melchor, creo que ya podrías. Hola, buenas tardes. Hola, creo que ya podéis ver mi pantalla. Y lo primero es agradecer a todo el mundo la asistencia. Espero que ahora se vea mejor. ¿Sí? Y nada, vamos a hablar de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, de esta asociación, de los orígenes, de los objetivos y de las actividades que esta asociación ha estado realizando a lo largo de estos casi 2 años de vida que tiene. La asociación Spanish Researchers in the United Kingdom, o Científicos Españoles en el Reino Unido, es una asociación de científicos españoles en el Reino Unido, que es independiente, que no tiene, es sin ánimo de lucro y que no tiene ninguna afiliación política. En su concepción y en su desarrollo ha estado apoyada por la Oficina de Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada de España en el Reino Unido. Fue creada en julio de 2011, el 7 de julio de 2011, pero no fue oficialmente establecida con una reunión estatutaria y con una votación de una junta directiva hasta junio de 2012. Actualmente, la asociación representa a más de 400 miembros, concretamente 464 miembros, de los cuales el 65% son miembros regulares, el 18% miembros asociados y el resto se reparte entre amigos y entre los socios fundadores. Toda esta membresía está repartida a lo largo del Reino Unido y, como podéis ver en este mapa, el 34% reside y trabaja en Londres y el 22% lo hace en Cambridge. Southwest, Oxford, Midlands, Manchester, Liverpool and Leeds, Scotland y Northern Ireland son el resto de delegaciones en las cuales los miembros de la CERU están repartidos. Hasta el momento solamente tenemos 3 delegaciones activas, que son Londres, Cambridge y el Southwest. Pero nuevas delegaciones van a abrirse en las próximas semanas, posiblemente en Midlands, en donde se va a celebrar dentro de una semana, el próximo 13 de julio, una Science Beers. Desde aquí os animamos a aquellos que vivan en la región a que se pasen por la página web y encuentren mayor documentación sobre este evento. También cabe destacar el 11% de miembros que viven y residen en España.
Estos son miembros que o bien tienen pensado venir al Reino Unido en los próximos meses y ya han formalizado su ingreso en la sociedad, o bien son miembros fundadores y o regulares que estando en el Reino Unido a la hora, en el momento de su registro como miembros, han vuelto ya a España, dado el éxito en convocatorias públicas y en otras ocupaciones. Es cierto también, si nos fijamos en cuanto a el reparto en el género de los miembros, que estamos bastante equilibrados. Un 52% de nuestros miembros son mujeres y un 47% son hombres. Aquí también se puede ver la dispersión o la proporción de miembros que, como podéis observar, van desde los estudiantes predoctorales o investigadores predoctorales hasta los catedráticos o los investigadores senior y profesores en universidad. Por lo tanto, esta asociación, a modo de resumen de esta diapositiva, cuenta con más de 400 miembros en la actualidad, concretamente 464 miembros, repartidos a lo largo de todo el Reino Unido y que comprenden todos los distintos estadios de la carrera investigadora. Pero ¿para qué nace esta asociación y qué es lo que queremos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos se pueden resumir en cuatro. El primero de ellos es la creación de una red social y profesional de investigadores y estudiantes que trabajen en el Reino Unido. Con ello queremos facilitar el aterrizaje de nuevos investigadores al Reino Unido, así como el despegue de investigadores que vayan del Reino Unido a cualquier otro país en Europa. Es también esta red social, esta red profesional, genera el caldo de cultivo necesario con la discusión científica para poder identificar las prioridades en nuestras demandas públicas en relación a la investigación y la tecnología. El segundo de los puntos es también bastante interesante. Es incrementar el conocimiento, incrementar la hacer divulgación científica. Nosotros creemos que existe una brecha bastante grande entre el público en general y el científico en particular. Nosotros lo que queremos es hacer que esta brecha se cierre. Nosotros queremos acercar y hacer accesible la ciencia al público en general. Y para ello lo hacemos mediante seminarios de divulgación científica que organizamos tanto en universidades e instituciones como en pubs británicos, donde nos podemos sentar a escuchar una charla científica con la compañía de nuestros amigos y con alguna que otra bebida. También es cierto que hemos llevado la CERU a colegios e institutos para que los pequeños vean roles de investigadores, pongan cara a esos científicos y no crean que todos tenemos los pelos como Einstein, sino que somos gente normal que hacemos un trabajo bastante interesante y en pos de la sociedad. Esto es muy importante si queremos que nuestra sociedad esté basada en una cultura del conocimiento. Y todas estas actividades las estamos llevando a cabo tanto en el Reino Unido como en España. El tercero de los objetivos es ser portavoces de los científicos en el extranjero ante instituciones públicas y privadas, tanto españolas como británicas. Con ello también se incluyen los medios de comunicación. A menudo estos tratan de historias personales de investigadores en el extranjero, pero hasta ahora nunca ha habido un cuerpo, una asociación de científicos españoles en el extranjero que puedan representarles, puedan representar a estas personas y hablar, decir cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras propuestas y cuáles son lo que nosotros desde el extranjero vemos que le sobran y que le faltan
al sistema de ciencia en España. Este era el tercero de los objetivos y el cuarto es el de favorecer y facilitar colaboraciones internacionales, colaboraciones científicas entre instituciones españolas y británicas que sean tanto públicas como privadas. Y en este sentido, estamos empezando a desarrollar una colaboración con un centro de investigación científico de reciente inauguración en España, por lo cual nosotros vamos a facilitar su presencia en el Reino Unido y ellos a la larga facilitarán vías de retorno a investigadores españoles en el extranjero. ¿Pero qué es lo que hemos estado haciendo? Hasta ahora os he estado relatando nuestros objetivos y en alguno de ellos hemos mencionado algunas de las actividades que hemos hecho. Pero esta diapositiva en concreto resume desde el 2011 la cantidad de actividades que hemos ido organizando y realizando. Desde el primer año, en 2011, fue el año de la formación, de la gestación de esta asociación, y no fue hasta febrero de 2012 cuando empezamos a organizar seminarios. Durante el año 2012 se organizaron un total de 3 eventos de divulgación científica. Organizamos colaboraciones con estudiantes, tanto en el Instituto Español Cañada Blanch como con la red Inspire y STEMnet en el Reino Unido. También tuvimos varias reuniones con instituciones españolas y británicas, así como un total de 26 entrevistas y colaboraciones con los medios de comunicación. Organizamos o colaboramos en la organización de un evento en la Royal Society y todo ello fue durante el año 2012. Sin embargo, 2013 está siendo el año de la real consolidación de la CERU, puesto que estamos estableciendo nuevas delegaciones. Por el momento, las delegaciones del Southwest, la delegación del Southwest se estableció hace poco más de 2 meses, y están en camino nuevas delegaciones en Midlands, Escocia y en Manchester. También hemos organizado muchos más eventos sociales y eventos de divulgación científica. Hemos fortalecido nuestras relaciones institucionales y hemos desarrollado un mayor número de actividades representativas. También estamos en plena búsqueda de nuevos colaboradores institucionales y de desarrollo de nuevas actividades de cara al 2014. Si me permiten, puedo hacer un pequeño o especial hincapié en uno de nuestros en una de nuestras actividades. Y esta es el ciclo de seminarios y mesas redondas del año 2013, el cual está subvencionado por la Embajada de España, concretamente por la Oficina de Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada. Este ciclo de seminarios ha estado repartido o está repartido en 5 seminarios y en 4 seminarios y en una mesa redonda repartidos a lo largo del año. Empezamos en enero-febrero con el doctor Francisco González Redondo de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos habló de las distintas oleadas de científicos españoles en el Reino Unido a lo largo de los últimos 200-300 años. Recientemente, en mayo, se organizó en Cambridge una mesa redonda o un seminario con el doctor Peter Lawrence y el doctor Ginés Morata, premios Príncipe de Asturias en el 2007, quienes nos hablaron de cómo ha cambiado la ciencia a lo largo de los últimos 40 años. También nos contaron sus experiencias personales y nos dieron una serie de consejos. En julio de 2013, ahora, dentro de unos pocos días, el próximo 20 de julio, nos reuniremos en el King's College de Londres para escuchar al doctor Valentín Fuster, premio Príncipe de Asturias 1996 y director del Hospital Mount Sinai en Nueva York, así como también del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Me complace también comunicar que en septiembre de 2013 tendremos un evento de divulgación científica, una mesa redonda en la cual invitaremos a divulgadores científicos británicos y españoles,
Tenemos ya confirmados tres conferenciantes, tres panelistas, de los cuales son Javier San Pedro, César Tomé y Moco Stanley. Finalmente, en noviembre de 2013, tendremos al profesor Salvador Moncada, Premio Príncipe de Asturias 1990, quien llevará o quien cerrará este ciclo de seminarios y conferencias. Como podéis observar, la calidad de los conferenciantes es bastante o tiene bastante renombre. Esto es interesante y esto es de agradecer. Por lo tanto, creo que uno o creemos que uno de los objetivos de la CERU se está llevando a cabo, que es el de divulgar la ciencia. Para todo estas actividades, aparte del apoyo de los miembros, sin los cuales no podríamos llevar a cabo estos eventos, también hemos conseguido el apoyo de diversas instituciones. La Fundación Ramón Areces fue una de las primeras instituciones en apoyarnos sin fisuras, así como, bueno, por supuesto, la Embajada de España a través de su Oficina de Asuntos Culturales y Científicos. Fue ayudante o fue semipromotora de esta iniciativa y nos ha estado ayudando a lo largo de todo este camino. También contamos con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y recientemente de la Fundación Santander Universidades. Tenemos también otra serie de colaboradores institucionales, como por ejemplo las sociedades de científicos españoles en la República Federal de Alemania y la Asociación de Investigadores y Estudiantes Portugueses en el Reino Unido. Con estas asociaciones hemos desarrollado eventos conjuntos que han sido bastante exitosos. También nuestras gracias van para el diseñador gráfico, sin el cual no tendríamos estas diapositivas tan bonitas. Y bueno, no os perdáis el resto de nuestros webinarios. Querría dar el testigo a mi compañero Raúl Delgado. Y será un placer responder a cualquiera de vuestras preguntas que tengáis. No sé si en este momento o después, en el momento del coloquio. Gracias. Bien, muchas gracias, Lorenzo. Una presentación muy interesante. Efectivamente, como has dicho, vamos a continuar con el seminario. En la segunda sesión la va a llevar a cabo el doctor Raúl Delgado Morales, presidente de CERFA. Y cuando quiera, Raúl. Hola a todos, buenas tardes. En primer lugar, también sumarme a los agradecimientos formulados por mi compañero Lorenzo. Gracias a todos por asistir a este primer webinario de la Sociedad de Científicos Españoles, tanto en la República Federal de Alemania como en el Reino Unido. Estamos muy contentos de poder llevar a cabo esta iniciativa, esta aproximación de ambas sociedades a cualquier persona interesada en nosotros y en las actividades que promovemos. Y como bien ha hecho mi compañero Lorenzo, ahora os presentaré brevemente la Sociedad de Científicos Españoles en la República Federal de Alemania, o Sociedad CERF. Perdón. Si bien es cierto que Alemania no ha sido uno de los destinos más elegidos por la comunidad científica española, probablemente debido a la barrera lingüística, datos del Ministerio Federal de Educación e Investigación sitúan en cerca de 1.300 el número de investigadores españoles que se encuentran actualmente en España. Además, si contamos, en cuanto a los estudiantes universitarios que cursan
parte o totalidad de sus estudios en la República Federal de Alemania, este número asciende hasta los 3.800. Es decir, que la comunidad de científicos y estudiantes universitarios españoles en tierras alemanas es bastante elevado. Esto puede haberse incrementado en los últimos años, en primer lugar, debido a la falta de oportunidades o a la disminución de las oportunidades laborales en España debido a la crisis, pero también porque Alemania, a diferencia de otros países de la Unión Europea, ha incrementado constantemente el presupuesto destinado a I+D+I en cuanto al Producto Interior Bruto. Este actualmente creo que se encuentra cerca del 2,9%. Solo como dato que refleja dicho compromiso de la sociedad alemana respecto a la ciencia y a la investigación, el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia se ha incrementado en un 6,2% respecto al del año pasado, alcanzando ya una cifra de 13.000 millones de euros. En este contexto, en este marco social, es como cuando nace la sociedad CERFA, la Sociedad de Científicos Españoles en la República Federal de Alemania. Y nace el año pasado, apenas hace un año, en junio del 2012. Y lo hace como resultado del intercambio de comunicados y emails con la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Y gracias a ellos, y en particular a su presidente, Lorenzo Melchor, pudimos iniciar la andadura de nuestra sociedad en tierras alemanas. Desde el primer momento hemos podido contar con el apoyo de instituciones españolas, como sería la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y la Embajada de España en Berlín. Ambas nos han ayudado a poder llegar a más investigadores con la intención de poder expresarles nuestros objetivos y hacerles conocedores de la sociedad. Actualmente nuestra sociedad consta de más de 320 miembros y también repartidos en ambos sexos. Como podéis ver, mayoritariamente el porcentaje mayor de miembros estarían clasificados dentro de la categoría de investigadores postdoctorales, probablemente debido a la alta movilidad que este colectivo presenta, aunque si bien es cierto que tenemos una amplia representación del resto de colectivos de la carrera, del resto de estadios de la carrera científica. Es importante mencionar que tenemos un considerable número de catedráticos de universidad, jefes de grupo, incluso directores de instituto y algún premio Príncipe de Asturias entre los miembros de la sociedad. Dichos miembros se encuentran repartidos ampliamente por toda la geografía alemana. Esto incide directamente en uno de los objetivos, dado que la dispersión de centros de investigación alrededor de la geografía del país implica una dispersión grande de los científicos. Como podéis ver, la mayoría de nuestros miembros se encuentran concentrados en la delegación de Baviera, la de Baden-Württemberg, la de Renania del Norte-Westfalia y la de Berlín-Brandenburgo. En el momento actual tenemos constituidas oficialmente la delegación de Baviera y la de Renania del Norte-Westfalia, pero la de Bremen y Baja Sajonia y Baden-Württemberg están en pleno proceso de constitución. En cuanto a los objetivos de la sociedad, seré breve porque, como ya os he comentado, la sociedad CERFA se origina como sociedad hermana de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido y, por lo tanto, compartimos muchos de los objetivos que anteriormente Lorenzo ha comentado. Entre ellos, quizás uno de los más importantes es, como os he mencionado ya, crear esta red social de investigadores y estudiantes que trabajan en Alemania y que incremente y facilite las colaboraciones científicas no solo entre científicos españoles, sino también entre centros de investigación, tanto alemanes como españoles. Este objetivo, esta red social, generará un incremento de estas colaboraciones bidireccionales y, a su vez, pretende facilitar el intercambio de ideas y abrir una puerta de diálogo con instituciones tanto del sector público como privado. Además, igual que nuestros compañeros de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, pretendemos representar a la comunidad de científicos españoles en tierras alemanas facilitando de tal manera la comunicación con instituciones, medios de prensa, de comunicación, tanto de prensa radio o prensa escrita, y participar de manera activa en lo que sería
debates de discusión sobre política científica, tanto con instituciones alemanas, pero también con instituciones españolas. Como he mencionado, nuestra sociedad aún se encuentra en plena fase de expansión y nuestro calendario de actividades, por lo tanto, no es comparable al de la sociedad cero. Sin embargo, estamos trabajando activamente en la elaboración de lo que será el primer acto de la ciencia española en Alemania y que se llevará a cabo en octubre, concretamente el 17 de octubre, en Berlín, en el Instituto Cervantes. Este evento, que está financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, pretende dar a conocer las experiencias y perspectivas de científicos españoles consolidados en el sistema de investigación y desarrollo alemán. Lo que pretendemos con dicho evento es acercar a la imagen del científico a la sociedad y dar a conocer el trabajo que estos investigadores están realizando fuera de su país. Además, la jornada finalizará con una mesa redonda en la que pretendemos discutir aspectos científicos, pero también oportunidades financieras con diferentes miembros de instituciones clave, como sería la Agencia Alemana de Investigación, el Ministerio de Economía y Competitividad Español y el Ministerio Federal de Educación e Investigación. Otra de las actividades que pretendemos desarrollar ampliamente este año, como ya hemos mencionado y como este mismo webinario ejemplifica, es un ciclo de conferencias que pretenderá ayudar a conocer la labor de los científicos españoles fuera de las fronteras de España, pero a su vez acercar a la sociedad el importante trabajo que pretendemos hacer influenciando o participando en las discusiones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Competitividad, de Economía y Competitividad, FECIT y sus interlocutores alemanes a la hora de desarrollar mejores políticas científicas. Por acabar brevemente, también agradecer a nuestros colaboradores, principalmente a FECIT, al Servicio Alemán de Intercambio Académico y a la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, por el apoyo que han mostrado desde el primer día hacia el desarrollo de nuestra sociedad, así como a la Embajada de España en Berlín, que nos está ayudando muchísimo a atraer a más científicos a nuestra iniciativa mediante comunicados oficiales tanto a universidades como a centros de investigación. Y, por último, igualmente al diseñador de nuestras presentaciones, el doctor Joan Carles Balasch, a que le mandamos un saludo. Muchas gracias. Estaba en mute. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Lorenzo, por dar a conocer CERFA y CERU. La verdad es que ha sido un placer escucharos. Y vamos a pasar a la última parte de este webinario online, que es la mesa redonda. Me gustaría también a los que están atendiendo al seminario que si tenéis alguna pregunta, este sería el momento para lanzarla al aire. Tenéis una herramienta que es como una mano en la que me podéis comunicar a mí si tenéis alguna pregunta a nuestros speakers. Si no, un momento. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, voy a empezar yo a hacer las preguntas y si van surgiendo ya lo veré yo a través del programa. Raúl y Lorenzo, ¿me estás escuchando? A ver. Sí, yo te escucho. ¿Y Lorenzo, me escuchas? Sí, sí. También. Ok. Vamos a ver si podemos mantenerlos los tres en conexión. La primera pregunta que tengo sería para Raúl. Y lo que he pensado es,
Me acabo de pensar ahora. ¿Has oído? ¿Hay nuevas sociedades? ¿Se pueden surgir nuevas sociedades tipo Cero y Cerza en Europa? ¿Estáis en contacto con alguna, con científicos españoles en otros países que tengan la intención a lo mejor de montar una sociedad parecida al Acero o a la Cerfa? Hasta el momento que sepamos, se está iniciando la estructuración de una sociedad similar a las nuestras en Suecia. Es lo único que tenemos claro actualmente. Tenemos la idea, nosotros creemos que antes de iniciar la expansión del modelo de cero a otros países, sería importante que ambas sociedades estuvieran suficientemente consolidadas de cara a que el modelo fuese lo suficientemente maduro como para ayudar a otros científicos españoles a organizarse de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros. Hay otras sociedades que también están organizándose de manera similar, como ha comentado Lorenzo, que sería la Sociedad de Portugueses en el Reino Unido y la Sociedad de Científicos Italianos en el Reino Unido. Y creemos que poco a poco irán, sin duda, originándose sociedades similares a las nuestras en diferentes países. Desde CERFA actualmente no tenemos contacto con ningún investigador, aunque hemos podido, a nivel institucional, aunque hemos podido compartir opiniones con varios de ellos en diferentes países europeos, con lo que esperamos que en breve surjan más sociedades. Muchas gracias, Raúl. ¿Y desde cero algo que comentar? Raúl ha comentado básicamente la mayoría de los puntos. Raúl y yo pensamos bastante parecido. Bueno, nuestras asociaciones son totalmente similares. Es muy importante que el papel promotor de estas asociaciones sea venga de los propios científicos. Es cierto también que el fruto de la existencia de estas asociaciones no se va a recoger pronto. Creemos que estos frutos se van a recoger a medio o largo plazo, y es entonces cuando se van a valorar estas asociaciones. De ahí yo creo que lo que comentaba Raúl, de hay que esperar a que estas asociaciones se consoliden para ver qué valor tienen. Mientras tanto, es bastante especulativo. Muchas. Sí. También, si me permites, Sí. sí sabemos que hay algún que otro científico español en el Reino Unido que siempre tiene la motivación de, bueno, se va, por ejemplo, se traslada a otro país y lleva consigo la motivación de construir o de fomentar otra asociación de científicos españoles en otro país. Lo que pasa es que luego siempre acaba en agua de borrajas, porque supongo que moverse a otro país, bueno, sé que moverse a otro país es difícil. Claro, entiendo que organizar la sociedad requiere mucho trabajo. Muy bien, Sí. muchas gracias. Y tengo otra pregunta para ti. Veo que de momento no hay ninguna pregunta por parte de los asistentes. Y Lorenzo, voy a lanzarte otra pregunta que he recibido. Y como habéis comentado, en concreto CERU tiene el apoyo de la FECID, también el apoyo de la embajada. Y es una pregunta picante, ¿no? Es una pregunta que he recibido que vendría a decir que ¿cuál es el papel de la CERU? ¿Qué relación guarda con la CECIT o con la embajada? Vale. Permíteme que te comente, Enrique, que veo tres o cuatro preguntas hechas. Ahora están apareciendo, sí. ¿Vale? Pero contestando a la pregunta que me has lanzado, es una pregunta que nos hacen muchos socios, y creo que Raúl puede confirmarlo también en la CERFA. La embajada y la FECID están apoyando institucionalmente el lanzamiento de estas asociaciones. Pero más allá, no determinan las actividades que hacemos, o no determinan nuestras posiciones en debates científicos.
Tenemos una independencia total, ni la embajada ni la FECID tienen acceso a nuestro censo de socios, lo cual iría en contra de la ley de protección de datos. Y la embajada en concreto está haciendo su trabajo, que es dar apoyo a los españoles que están fuera de España. En este caso, la embajada del Reino Unido está dando apoyo a los españoles que están en el Reino Unido. Y el apoyo que nos han dado hasta el momento es bastante importante. Como ha dicho Raúl, las embajadas han sido muy importantes a la hora de enviar correos institucionales a universidades para que los servicios o los recursos humanos de las diferentes universidades reenviaran esos correos anunciando el nacimiento de estas asociaciones. Aparte de esos, de un simple papel como difusor de nuestra existencia, también ha sido un papel de mediador. Gracias a la embajada hemos logrado tener ciertos encuentros con representantes políticos del actual gobierno. Nos hemos reunido para discutir con gente de educación en relación a la ANECA y a los procesos o los criterios de evaluación que se dan de evaluación a los científicos que se dan en el Reino Unido y ver cómo podrían transferirse algunos de esos criterios a España. Y también recientemente hemos tenido una reunión con la secretaria de Ciencia e Innovación, María Luisa Poncela, que también ha sido mediada por la embajada. Por lo tanto, no solamente está haciendo un papel de difusión, también hace un papel de mediación y, por último, está apoyando, mediante una subvención, el ciclo de seminarios y mesas redondas de nuestra asociación. Finalmente, todos los agradecimientos que hacemos a la embajada y a la FECID pues son los agradecimientos típicos que cualquier científico hace al finalizar un paper, cuando escribes los agradecimientos y pones los proyectos o los contratos, qué organismos han concedido esos contratos y proyectos, pues en este caso es igual. Muchas Yo creo gracias. Que he respondido todo, ¿no? Sí, sí. A mí me gustaría añadir una cosa importante y es que sobre todo incidir en la independencia de ambas sociedades, tanto CERFA como CERU son completamente independientes, como bien se ha dicho. Esto creo que es muy, muy importante. Y creo que es también interesante, sobre todo para ambas sociedades, tener de interlocutores a FECIT y a Mineco, porque aunque podemos estar en desacuerdo con las políticas científicas desarrolladas, como demuestra muchos de los actos que hemos llevado a cabo, como las adhesiones a la Carta Abierta por la Ciencia, nuestro artículo en El País, presencia en manifestaciones. Nosotros somos claramente sociedades pro ciencia y por lo tanto no entendemos de color político y vamos a intentar siempre mejorar la ciencia española. Es importante, yo creo, que no perdamos de vista que estos interlocutores, FECIT y Mineco, son quienes controlan esa política científica y por lo tanto la única manera de ayudar a que la situación mejore es hablando con ellos. Así que creo que es importante para todos el poder establecer estos vínculos, estas colaboraciones que nos faciliten esta interacción, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Voy a dar la palabra a uno de los asistentes, se llama Alfredo, y a ver si lo puedo hacer. Sí. Adelante, Alfredo. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, te oímos. Vale, mi nombre es Alfredo Janguren, yo trabajo en Escocia, en la Universidad de St. Andrews. Bueno, tenía una pregunta un poco relacionada con lo que estabais hablando en este momento, sobre la independencia y sobre, creo que no llegasteis a decirlo, pero el asunto de la politización, no de la politización tanto como de que se utilice a los científicos que estamos fuera como arma arrojadiza, ¿no? Que ya lo estamos viendo que es así, por lo menos es la sensación que yo tengo, ¿no? Entonces, quería ver qué pensáis vosotros. Creo que es un comentario pequeñito. Creo que es un poco inocente decir que nosotros somos científicos y que no tenemos color como asociación, está bien,
como individuos cada cual tenemos nuestras ideas y así debe ser, ¿no? Entonces, ¿cómo veis el riesgo de, uno, de politización de la asociación, de irte, de que como asociación se vaya en un sentido o en otro, y dos, ¿cómo veis el riesgo de que se nos utilice, ¿no? De que un partido o político o un grupo empiece a utilizarnos como arma arrojadiza, ¿no? ¿Cómo veis eso? Ya sé que no queremos nada de eso, etcétera, etcétera, pero ¿anticipáis algo o hay alguna estrategia pensada? Y gracias. ¿A quién enviarías la pregunta primero? O No sé, a cualquiera de los dos, no sé si alguien tiene algo que comentar, o vamos, opiniones o no sé. Bueno, Raúl, sí, puedo empezar yo. Perdona un momento, Alfredo, te voy a poner en mute. Vale. Para que se nos oiga mejor a todos. Si vale, perfecto. ¿Tienes otra pregunta o quieres decir algo más? Levantas la mano de nuevo. Gracias. Venga, perfecto, gracias. Adelante, Raúl. Como bien dices, como he comentado antes, empezaré así, como he comentado antes, nuestras sociedades son puramente prociencia. Así que igual felicitaremos actos a favor de ciencia como criticaremos los que se han llevado en contra, y esto lo hemos hecho hasta ahora. Es verdad que se nos puede politizar, es verdad que se puede utilizar para bien o para mal nuestras actividades o nuestras intenciones, pero creo que ni a CERU ni a CERFA les temblará el pulso a la hora de denunciar cualquiera mala interpretación o cualquiera interpretación intencionada sobre nuestros eventos o nuestras opiniones. Esto siempre conlleva un riesgo, evidentemente, colaborar y participar en eventos con otras instituciones conlleva la posibilidad de manipulación. Evidentemente, parte de los slides que hemos presentado hoy con los agradecimientos al FECIT o Mineco se podrían fácilmente capturar con la pantalla y poner en redes sociales diciendo que nuestras sociedades están financiadas o pertenecen, pero en cualquier momento ambas sociedades actuarán de manera conjunta sobre cualquier manipulación de la imagen de ambas sociedades. No sé si con esto contesto completamente tu pregunta, pero si ha quedado algo por contestar, me gustaría aclararlo también. Seguro que Lorenzo puede ayudar. Nada, en ese sentido, Raúl lo ha explicado bastante bien. Nuestras asociaciones son prociencia y son totalmente independientes, y el mejor garante de nuestra independencia han sido nuestras actividades. Ha habido actividades en las que hemos colaborado con estas instituciones, el gobierno, bueno, concretamente la embajada o el ministerio, pero también no hemos dudado en adherirnos a la Carta por la Ciencia en España, e incluso a Science is Vital, que es otra plataforma que quiere incrementar la inversión pública en ciencia y tecnología aquí en el Reino Unido. En cuanto a si pueden utilizarlo como arma arrojadiza, nosotros hemos mencionado en alguna otra ocasión que utilizar temas como la educación, la sanidad o la ciencia como arma arrojadiza no es de recibo. Y lamentablemente, si sucede, pues no dudaremos en decirlo, no dudaremos en criticarlo. Muchas gracias, Lorenzo. Tenemos otra pregunta. Fernando, prueba ahora. Adelante, Fernando. Fernando, bueno, tiene la mano levantada, pero no sé si nos puedes escuchar. A lo mejor tienes el micrófono desconectado. No. Bueno, mira, un símbolo, una pregunta, un segundo. Vale, me ha dicho que lo está arreglando y te voy a poner en silencio, y mientras van apareciendo más preguntas, básicamente ahora que tengo la oportunidad de hacerles una pregunta a los dos, para la gente de CERU
que quiere conocer CERFA y para la gente de CERFA que quiere conocer CERU y para los demás asistentes, ¿cuál es la principal diferencia entre el sistema I+D entre España y Alemania, entre España y Reino Unido? ¿Quiere con Raúl, por ejemplo? Bueno, las diferencias son en inversión, en desarrollo. Son muchas. Por un lado, me gustaría empezar por una clave que creo que Lorenzo compartirá en cuanto al Reino Unido, y es la cantidad de inversión privada que existe en ambos países. Esto, sin duda, hoy en día es vital para la salud de un sistema de investigación y desarrollo, y muestra de ello son tanto el Reino Unido como Alemania. No dispongo ahora mismo de los datos, pero creo que en Alemania ronda el 45-50% de la inversión total. Además, existen multitud de fundaciones y sociedades, como sería la Fundación Alexander von Humboldt, la Agencia Alemana de Investigación, el mismo DAAD, la Fraunhofer. Existen muchísimas fundaciones que participan de una manera muy activa, con una gran cantidad de becas, una gran cantidad de contratos de investigación, y esto genera un alto dinamismo a la hora de la contratación de personal, sobre todo a nivel de investigador postdoctoral y de junior group leader. Esto es una de las cosas que, desde mi punto de vista, más carece el sistema español, donde típicamente, principalmente, ya sabemos que cada centro varía, pero en centros como las universidades, la figura de postdoc y de junior group leader es muy, muy ausente. Lorenzo, ¿algo que comentar? Bueno, las homólogas en el Reino Unido son la Royal Society o la Wellcome Trust, y en efecto, como dice Raúl, la inversión privada que existe tanto en el Reino Unido como en Alemania es bastante grande. En Reino Unido, en concreto, es incluso mayor que la inversión pública. En inversión pública, el Reino Unido es uno de los países que menos invierte en ciencia, cualitativamente. También creo que conviene destacar, bueno, aparte de la existencia de estas asociaciones que favorecen la existencia de investigadores postdoctorales, fomentan la consolidación de estos investigadores postdoctorales y su siguiente paso, que es Junior Team Leader en el mundo académico. Pero aparte de eso, también una pieza bastante importante en el Reino Unido es la movilidad que existe del personal investigador dentro del Reino Unido y dentro incluso de una misma ciudad. No solamente porque hay muchos centros de investigación disponibles, sino también porque la propia universidad británica tiene bastante libertad a la hora de ofertar plazas de investigación, ya sea a nivel predoctoral, postdoctoral o incluso a nivel de profesores. Y eso, yo creo que ese dinamismo favorece una gran movilidad intraterritorial y hace que atraiga tanto talento científico desde el extranjero. Esas cosas no existen en España y quizás ahora también con la crisis se está afectando bastante. Claro. Muchas gracias. Lo que me acaba de decir Fernando, que cree que la ha podido arreglar. Voy a darte la palabra, Fernando. Adelante, Fernando. Gracias. ¿Me oís ahora bien? Sí, bueno, sí. Mi nombre es Fernando Josa, llamo desde Reino Unido, estoy en Bristol. Y bueno, lo primero, felicitaros, porque bueno, aunque la tecnología ayuda a muchas cosas, pues el hecho de haber organizado esto requiere un trabajo, una planificación, y creo que está saliendo todo muy bien. He llegado un poquito tarde porque pensaba que era a las 8:30 de aquí y no es a las 8:30 de Europa. Y bueno, mi pregunta era hacer un comentario sobre, volver un poco atrás sobre lo que se estaba hablando de la independencia de las asociaciones y bueno, del futuro, de cómo se ve, digamos, la expansión de asociaciones hermanas o homólogas, ¿no? En el resto de Europa o en el resto de países del mundo. Lo primero, decir que aunque mis palabras puedan sonar un poco así
como, no sé si grandilocuentes o demasiado, a un futuro a largo plazo. Sí que me gustaría saber la opinión que tenéis sobre cuál es la posibilidad que existe de, en cuanto haya un poquito más de complejidad en el sentido de mayor número de asociaciones parecidas a la nuestra en el mundo, cómo se va a poder organizar la comunicación entre ellas y cómo y si va a haber, digamos, un se va a poder crear un organismo superior internacional que abarque un poco a todas de manera que haya un entorno más apropiado para poder hablar y para poder discutir las cosas que supongo que irán surgiendo. Ahora con dos asociaciones en Europa como Esteru y Cerfa, pues el problema no es tal. De hecho, creo que hay una colaboración y una comunicación muy fluida entre vosotros dos, Raúl y Lorenzo. Pero claro, esto cuando vaya creciendo, yo me imagino que la complejidad aumentará y por lo tanto quería saber si vosotros prevéis que haya algún tipo de creación de un organismo superior para englobarlo a todos, una especie de confederación de asociaciones de investigadores españoles alrededor del mundo. Muchas gracias, Fernando. Voy a ponerte en silencio y si quieres contestar o comentar algo con lo que diga Lorenzo o Raúl, vuelve a levantar la mano. Gracias. Gracias. Adelante, Lorenzo o Raúl. Pues, no hay nada planeado por el momento y esto obviamente es a muy largo plazo, como tú has dicho, Fernando. Pero llegado el momento en el que haya bastantes asociaciones de españoles en el exterior, creo que sí sería bastante beneficioso organizar una especie de confederación con la cual pudiésemos influir de alguna manera en políticas científicas y ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, a nivel europeo o en otros foros de debate. ¿Y cómo organizarlas? Bueno, pues yo creo que con una comunicación fluida y continua y con algún que otro encuentro, una especie de jornada o simposio donde podamos todos compartir nuestras realidades y cómo podríamos hacer frente, cómo podríamos mejorar lo que sucede en España, por ejemplo. No sé si Raúl quiere complementar. No, bueno, es verdad que es pronto y como bien ha dicho Fernando, actualmente Ceru y Cerfa tienen un diálogo muy fluido y constante. También muestra de ello nuestras participaciones en los medios, casi siempre de manera coordinada. Yo voy a romper una lanza a favor del optimismo y estoy casi al 95% convencido de que esa confederación de sociedades de científicos españoles en el extranjero será una realidad en un tiempo. Espero y deseo porque es una manera muy buena de participar en el debate científico, participar en la arena de la política científica. Y en esa dirección comentar que entre CERU y CERFA ya somos actualmente cerca de 800 científicos españoles. Así que estos datos indican que hay mucha ciencia fuera de las fronteras, que hay muy buena ciencia y que es nuestro objetivo el llegar a esos investigadores, no solo dentro de nuestros límites territoriales actuales, sino también a nivel europeo y, por qué no, fuera de Europa, ¿no? Es verdad que esto se convierte en algo complejo, pero con voluntad y ganas de trabajar se pueden organizar eventos como el que ha mencionado Lorenzo, un foro internacional, unas jornadas de debate. Utilizando plataformas como esta de webinarios se puede tener un contacto fluido y esto puede beneficiar enormemente a la comunidad científica española y a todos los científicos que nos encontramos actualmente desplazados, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Bueno, hemos agotado nuestro tiempo. Hay una pregunta más. ¿Hay una pregunta más? Sí, hay una pregunta más. Creo que
brevemente, Juanma, introducenos tu pregunta. Te voy a poner. Adelante, Juanma, tienes la palabra. Hola, buenas Juanma. Tardes a todos. Sí. Primero quiero dar la enhorabuena tanto a Raúl como a Lorenzo. Parece una idea excelente todo lo que estamos haciendo entre todos, pero especialmente ellos, ya que están organizando y llevando todo el trabajo de, bueno, de organizar estas asociaciones. Mi reflexión es más sobre, puede ser que haya algunos miembros que esperen que este tipo de sociedades sean más como un tipo de bolsa de trabajo, donde investigadores más importantes, jefes de grupo, ofrezcan simplemente plazas o posibles contratos a investigadores simplemente por el hecho de ser españoles y no por el hecho de ser mejores, que es lo que uno espera en el mundo de la ciencia. Y creo que sería un poco el caer en el error que está pasando frecuentemente en España, donde el colegueo, los enchufes y tal, pueden ser a veces, pueden proporcionar mejores oportunidades laborales que una buena carrera científica. Y me gustaría que reflexionarais un poco en ese sentido. Gracias. ¿Alguien se anima? Raúl, Lorenzo. Sí, puedo empezar yo, si acaso. Sí, de hecho, muchos visitantes de nuestra página web o incluso también de nuestras redes sociales, Facebook o LinkedIn, concretamente, nos preguntan, nos piden trabajo, nos dicen dónde puedo encontrar trabajo. Y bueno, nuestras asociaciones no son realmente portales de empleo, pero sí es verdad que nosotros ponemos en nuestra página web el listado de empleos de los que oímos, ¿no? Si por ejemplo yo en mi centro de investigación me entero que en un laboratorio están buscando a alguien, yo pongo ese anuncio o en el portal. Pero en lo que tú mencionas para evitar que para evitar el sesgo, ¿no? A la hora de incorporar a nueva gente en un trabajo simplemente porque sea español, yo creo que lo que sí pueden hacer nuestras asociaciones es fomentar las colaboraciones, los intercambios entre científicos, de manera que puedan haber intercambios entre científicos gracias a la asociación entre un centro de investigación en España y un centro de investigación en el Reino Unido. Ya que se hayan podido conocer en nuestros eventos sociales o algo de ese estilo. Pero efectivamente nuestras asociaciones buscan más los méritos o una evaluación meritocrática en cuanto a conseguir una plaza de investigación. Si quiere Raúl comentar algo más en esa... No, estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que es un beneficio, llamémoslo colateral, dado que... Y uno de los beneficios importantes también, por otro lado, ¿no?, de pertenecer a nuestras sociedades, el compartir no solo oportunidades laborales, sino, como pasa en nuestros foros internos, pues convocatorias a becas y ayudas que puedan ser interesantes para la comunidad científica. Es verdad que recibimos muchos correos pidiéndonos trabajo, con muchas dudas del trabajo. Entendemos que la situación en España es complicada y que está produciendo una gran preocupación y una gran movilidad hacia el exterior. Pero es verdad que nuestras sociedades no tienen esa intención. No pretendemos ser una bolsa de trabajo, pero sí que vamos a hacer difusión de todas y cada una de las ofertas que se nos haga llegar para que cualquier persona de la sociedad que pueda tener interés en cambiar de trabajo o que no disponga de él en estos momentos pueda estar al tanto. Muchas gracias, Raúl. Como moderador, teníamos que acabar el seminario, pero puesto que es el primer webinario, el primer seminario online,
¿Os parece bien que contestemos una última pregunta que acaba de llegar? Sí, sí. Hay varias preguntas más. Si quieres, podemos extendernos hasta menos cuarto, si la plataforma lo permite. La plataforma no se va a cortar hasta que nosotros paremos. Pues yo creo que podríamos hacer una salvedad por ser la primera vez. Vale, muy bien. Victoria Rojas, ¿qué quieres saber? Adelante. ¿Victoria? Hola. Sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa que la verdad está saliendo muy interesante. Yo llamo desde Londres, llevo poquito tiempo aquí, soy gestora cultural y trabajo en la divulgación científica. Y me gustaría saber cuáles son los mecanismos con los que estáis trabajando, los mecanismos de colaboración con los que estáis trabajando en el ámbito de la divulgación científica en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Victoria. Vale. Raúl Lorenzo. Supongo que empiezo yo, Raúl. Sí, sí. Sí, venga. Bueno, pues no estoy muy seguro de a qué te refieres con mecanismos de colaboración, pero sí te puedo asegurar que la divulgación científica que estamos realizando la estamos realizando a través de diversas estructuras. Por una parte, tenemos un departamento de divulgación o un departamento de comunicación online que diariamente, tanto en Facebook como en Twitter y en LinkedIn, están continuamente promoviendo o difundiendo noticias de carácter científico, tanto hallazgos científicos de interés mundial como debates o artículos de opinión sobre debates de actualidad científica. Ese es uno de nuestros medios para divulgar ciencia, que, como he dicho, las redes sociales, y dado el seguimiento que estas redes sociales está teniendo en los perfiles tanto de la CERU como de la CERFA, yo creo que no lo estamos haciendo tan mal. Pero por otra parte, está la divulgación científica que hacemos nosotros y que estamos y los eventos en los que invitamos a renombrados científicos para que divulguen su ciencia. En estos dos sentidos, el primero de ellos, ser nosotros los divulgadores de la ciencia, pues nosotros hemos ido a institutos, hemos ido a colegios y hemos contado en ellos qué investigación estamos desarrollando. Aparte, también estamos empezando a gestar una nueva clase de eventos en la que en pocos minutos, en 10, 15 minutos, y de una manera muy divulgativa, los participantes que van a ser miembros de la CERU puedan contar su investigación de una manera muy amena y entretenida, para que el público en general que asista a estos eventos pueda seguir todo. Y lo último, pues invitando a científicos de renombre para que divulguen sus hallazgos científicos, como hemos mencionado, a través de nuestro ciclo de seminarios y mesas redondas y a través de otros diversos encuentros, hemos facilitado esa divulgación. No sé, Victoria, si he contestado a todos los mecanismos que esperabas. En el futuro, sí es cierto que queremos inaugurar una sección, un blog dentro de nuestro portal, de nuestra página web, para que miembros de la asociación y escritores invitados puedan también comentar, escribir artículos de divulgación científica ahí. Y más allá de también, si eres de Londres o estás viviendo en Londres, desde aquí te invito a que vayas en septiembre, el 28 de septiembre, al seminario de divulgación científica o a la mesa redonda de divulgación científica que va a haber en Cambridge, y donde vamos a invitar a varios divulgadores científicos para que nos cuenten sus experiencias. ¿Raúl? No tengo nada más que aportar. En resumen, es lo que Lorenzo está comentando.
Nosotros aún tenemos un poquito más de camino que recorrer antes de llegar a esos objetivos de difusión científica. Hemos iniciado esta plataforma de webinarios con esta intención. También contemplamos la idea del blog para poder postear de una manera dinámica, amena y cercana el trabajo científico que realizamos. Y esperamos que poco a poco con el tiempo podamos aportar nuevos mecanismos a este repertorio. Y por último, también mencionar el trabajo importante que se realiza en las redes sociales, tanto de CERU como de CERFA, para tenerlas al día, para comentar lo máximo posible las actividades realizadas y para poder así estar todos un poco más conectados. Creo que hay Muchas que, gracias. Sí, Enrique, acaba, acaba, algo muy perdona. rápido Gracias. y muy breve. Creo que es importante añadir que algo que tanto Raúl como yo, o los miembros de la CERU y de la CERFA, respiran en sus respectivos países es que hay mucha divulgación científica. En España creemos que falta ese campo, no está tan maduro y creo que es síntoma de la lejanía que existe entre el público en general y el científico en particular. Yo creo que el científico debe hacerse accesible y debe retornar con su ciencia y con su divulgación lo que le ha dado la sociedad. Y a través de eso, nuestras asociaciones creo que están poniendo en valor la divulgación científica y en el futuro, una sociedad con mayor conocimiento y una sociedad que aprecie la ciencia va a ser una sociedad que también apoya a los científicos en mayor medida que lo que hacen ahora, que no es poco, pero en mayor medida, y entiendan los hallazgos científicos y la magnitud de los mismos. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Raúl. La Perdona, verdad es que Enrique, creo que antes de acabar, María Hernández quería aportar algo. Dejemos como hoy va a ser un poco un seminario un tanto especial. Me gustaría que todo el que quisiera pudiese dar su opinión o hacer una pregunta, así que si no te importa. Sí, un segundo. Sí. Hola. María, adelante. Sí. Era sobre respecto al punto anterior que se había discutido de si los miembros pensaban que iba a ser más fácil conseguir trabajo porque pues porque había personas senior que podían contratarles y todo esto. Yo, como he estado contratando gente y tal, yo puedo asegurar, a ver, sí que puede ser fácil, puede ser fácil hacer el contacto. Y esto sí que es fácil facilitarlo y que la gente se entere de las posibilidades de trabajo que hay. Pero normalmente en este país los paneles de trabajo tienen como mínimo dos o tres personas. Y bueno, puede que haya un miembro de SUG, pero todos los otros miembros del panel no lo van a ser. Entonces no va a ser más fácil conseguir el trabajo solamente por pertenecer a estas asociaciones. Sí va a ser más fácil que tenga una opción a más información. Y en alguna manera la información es poder, pero no solamente porque sea uno miembro de la asociación va a ser más fácil que consiga el trabajo. Ese era mi comentario. Muchas gracias, María. Bueno, al parecer me acaban de enviar un mensaje que se ve que para la aplicación del iPad no es posible levantar la mano. No sé si María era tu caso. Susana López también ha tenido el mismo caso. Esto es algo que había que intentar arreglar. Bien, yo creo que habría que dejarlo aquí. No sin antes daros las gracias a todos los que habéis atendido y me gustaría también dar las gracias a CERFA y CERU por teneros aquí. Y por favor, si queréis participar, si tenéis alguna idea de un seminario, si queréis divulgar vuestra ciencia, no dudéis en enviarnos un correo electrónico, un mensaje, ya sabéis dónde estamos. Y Había, Enrique, sí. perdona que te interrumpa. Una de de las preguntas que he visto antes era el nivel, ¿qué nivel se busca en los webinarios y si puede un estudiante organizar uno? Ha hecho la pregunta Eva Caamaño. Sí, A lo mejor efectivamente.
A lo mejor Pero ha hecho una puedes. pregunta escrita. Eva, no Sí. sé si es posible levantar la mano la próxima vez No, ha para ver si tiene abandonado el alguna. webinario, pero podemos Yo creo, comentar eso lo puedo igualmente. contestar yo, Sí, vamos. tanto. Sí, por eso. Yo creo que esto es abierto para todo el mundo, ofrecer la oportunidad de divulgar la ciencia, que de eso es lo que se trata, ¿no? Así que, Eva, si quieres que organizamos un seminario, envíanos un mensaje a webinars@sruk.org.uk o al correo electrónico del webinario de CERFA, webinarios@cerfa.de. ¿Y hay alguna pregunta más? Yo creo que a nivel de preguntas escritas lo hemos contestado todo, ¿no? Estaba la Bueno, de mira, nuestra pregunta. Andrea, perdón. Andrea, efectivamente la estoy leyendo ahora. Andrea nos pregunta si hay algún tipo de contacto de CERU y CERFA con CSIC en España. Como ha puesto CERU primero, Lorenzo, ¿algo que comentar? Contacto institucional todavía no lo hay. Todavía no nos hemos sentado con el CSIC. Sí hemos tenido contacto con algún investigador del CSIC, por ejemplo, concretamente con Ginés Morata, que nos vino a dar un seminario. Pero en sí, todavía institucionalmente no ha habido ninguna reunión, pero posiblemente en el futuro cercano nos movamos. ¿Y desde CERFA, Raúl? Sí, desde CERFA sí que hemos comenzado alguna serie de intercambio de ideas con algunos responsables del CSIC, gracias a que participamos en un simposio, en un coloquio hispano-alemán en Madrid y pudimos establecer contacto con varios directores de CSIC. Y bueno, aún estamos en una fase muy inicial, simplemente intercambiando ideas hacia qué dirección podríamos orientarlo. Y también, bueno, un poco en la base de una colaboración que hemos establecido con varias universidades españolas, entre ellas la Escuela de Ingenieros de Zaragoza, en la que estamos elaborando un pequeño listado de laboratorios en Alemania que estarían dispuestos a acoger estudiantes españoles para poder realizar sus trabajos de fin de carrera. Y CSIC quería también involucrarse en este tipo de intercambio bidireccional para poder incrementar las colaboraciones científicas entre España y Alemania. Pero, como he dicho, es todavía una fase muy inicial y simplemente estamos abordando las ideas. Muchas gracias, Raúl. Ceru, toma nota con este contacto. Bien, muchas gracias. Voy a acabar aquí y no sin antes recordaros que nos vemos en el próximo webinario. Os mantendremos en contacto a través de las redes sociales, desde las páginas web de CERFA y Ceru y, por supuesto, desde los correos electrónicos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y esperamos que haya sido un webinario productivo y que hayáis disfrutado. Os animo a todos a seguir tanto a CERU como a CERFA en sus perfiles sociales, tanto Facebook como LinkedIn o Twitter, y así estar al día de cualquier actividad que podamos llevar a cabo después del verano. Y nada, muchas gracias a todos por este buen rato que hemos pasado charlando y nos vemos pronto. Yo también me despido. Muchas gracias a todos los asistentes. Creo que ha sido un placer responder a todas las preguntas que habéis lanzado y creo que ha sido un debate bastante dinámico, lo cual es de agradecer. Y, por supuesto, gracias también a Enrique, que ha sido quien ha preparado el webinario y lo ha estado moderando brillantemente. Gracias. Un placer. Gracias, Lorenzo. Bien, chicos, desde Mac, no sé cómo se puede cerrar el GoToWebinar. ¿Lo puedes hacer desde XP? Ahora lo hago yo. Vale. Nos despedimos de todos entonces.